Hola a todos, soy Alex de la agencia inmobiliaria Spinetour y los que sois nuevos en nuestro canal, suscribiros. Tendremos muchas curiosidades del mundo inmobiliario, mucho contenido de mucho valor inmobiliario y hoy os vamos a presentar una villa tremenda. Una villa tremenda de 640 metros construidos, nada más, nada menos, en la zona montañosa de Sella. Unas vistas impresionantes hacia el monte e inclusive hacia Puigcampana. Una preciosa construcción dividida en dos zonas, una con piscina y vistas hacia el monte y otra lo que es la propiedad de dos plantas, tremendas plantas y distribución hecha a medida. Seguimos viendo el vídeo. Estamos en la entrada principal de la propiedad. Aquí tenemos a la derecha un gran garaje donde caben dos vehículos grandes. Realmente caben hasta dos Hummers si hace falta. Lo que pasa es que realmente aquí en España no es que sean necesarios. Un precioso árbol que ha perdido ahora las hojas, pero en verano obviamente está mucho más bonito. Entramos a la casa. Una preciosa entradita con la salida de lo que es el garaje. Pasamos por aquí y a la derecha tenemos una buena zona de barbacoa donde caben varias familias. También por ahí tenemos un acceso a la zona de la cocina, que no es la entrada principal, por lo cual la vamos a obviar ahora y vamos a seguir viendo esta zona, que es además muy bonita. Y aquí entramos en un precioso patio con una fuente que ahora mismo está apagada porque entramos en invierno y claro, como llegará mucha nieve, etcétera, pues hay que prepararnos para el frío siberiano. Lo que tenemos aquí básicamente son dos volúmenes construidos alrededor o en torno de un precioso patio verde. Todas las ventanas son ventanas o ventanales grandes que dan mucha luz natural y dan vistas hacia este patio. Vamos a hablar ahora mismo del primer volumen, lo que es la piscina y el precioso despacho con vistas hacia la montaña. Hemos subido por una pequeña escalerita, por lo cual esta zona es más elevada que el resto de la zona de la construcción. Aquí tenemos un precioso despacho de unos 40 metros cuadrados con vistas hacia la piscina y desde la piscina vemos el precioso monte. ¿Escucháis algo? Yo no. Precioso silencio en esta zona. Ahora que hemos visto la piscina y el despachito, vamos a ver el resto. Bueno, básicamente lo más importante de cada casa, creo yo, que es el salón y la zona donde estamos realmente con la gente. Vamos a entrar por la entrada principal, a la cual se accede a través de este bonito patio. Por aquí hemos accedido al pasillo y el salón, al cual vamos a entrar ahora. Amplio salón con preciosa chimenea y un espacio idóneo para pasar el rato con ese fuego en invierno y ese total silencio de esta zona. Aquí a la derecha lo que tenemos es la cocina, básicamente también amplia cocina con una zona de lavandería y una despensa que es bastante grande, pues a lo mejor tendrá unos 4 o 5 metros cuadrados. ¡Ojo! Hay que guardar mucha comida para lo que viene. También hay otro saloncillo de un tamaño considerable y un cuarto de baño para pues la zona de barbacoa y cocina. Y vamos a salir a esta zona donde hay vistas espectaculares a lo que es Puigcampana porque quiero que lo apreciéis cuanto antes, sinceramente. Fijaros, este pequeño espacio enfrente de la casa con vistas hacia Puigcampana y el silencio total. Aquella parte de terreno o todo prácticamente lo que vemos o una gran parte de lo que vemos es de esta finca. Como os he dicho, hay un bosque privado en esta propiedad, el espacio cual vamos a ver un poquito más tarde. Ahora mismo hemos vuelto al pasillo. ¿Qué es lo que tenemos en este pasillo? Pues básicamente es la zona más tranquila del edificio o de la propiedad y aquí detrás tenemos un despachito con vistas hacia el patio. Como he dicho, las dos edificaciones dentro de esta finca están todas construidas en torno al precioso patio, por lo cual aquí vamos a apreciar
ventanales los que dan al patio, lo cual a mí sinceramente me parece una solución tremenda para dar mucha luz y para dar verde a esta propiedad. Aquí podemos llamar este espacio pues una especie de salón. ¿Qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos cuatro puertas, las que dan a cuatro espacios, los que dan a su vez al lado contrario a la zona ruidosa, es decir, la piscina está por allá y todas las ventanas de estos espacios están ubicados hacia otro lado. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Aquí tenemos a la izquierda un dormitorio amplio, otra vez volvemos a lo mismo, queda al otro lado, luego tenemos otro dormitorio amplio, luego un cuarto de baño completo para todo este espacio, ojo, ya es segundo en esta planta, y luego tenemos un dormitorio principal con baño en suite. Mola, ¿eh? Y no hemos terminado. Ahora vamos a bajar a la planta menos uno, por llamarlo de alguna manera, que es la zona más privada de la propiedad para tener vuestro propio espacio en silencio completo. Y hemos bajado a la planta menos uno, que realmente no es menos uno. Aquí la construcción está hecha de manera escalonada, ¿vale? Por lo cual esto es la planta más baja de todas, se puede decir, pero sin embargo está toda al exterior, no está bajo tierra, ¿vale? Vamos a ver. Por aquí tenemos un gran armario empotrado y a la izquierda tenemos un dormitorio, otra vez exterior. Aquí obviamente todo es exterior. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, hecho en mármol, precioso. Y por aquí entramos a realmente la zona más importante de la casa, la habitación del rey de la propiedad. Muchos metros cuadrados con una pequeña bodeguita, con tu chimenea propia y salida hacia la calle, a la zona más silenciosa de esta casa, la zona más alejada de todos los posibles ruidos. Y aquí vamos a salir por esa gran puerta hacia este espacio tan silencioso, y antes de que se haya hecho de noche, vamos a ver rápido el bosque. Y fijaros, algunos salen a correr al monte y aquí tenéis vuestro propio monte por el cual podéis pasear, pues podéis divertiros, podéis sacar los animales, los perros, las vacas o lo que tengáis o lo que queráis tener. Ojo, fijaros la cantidad de árboles y también el caminito que se ha creado para poder labrar el terreno, porque aquí hay un tractorcito pequeño pues con el cual trabaja en la zona porque tienen pues olivos, etcétera. Fijaros qué bonito, me encanta. Bueno, y ahora vamos a volver a la casa y finiquitamos. Y con ello hemos terminado de ver esta preciosa casa. Obviamente aquí hay muchísimos detalles y muchísimas cosas que las han pensado muy bien los propietarios, pero sin embargo en este vídeo pues no las podemos contar porque serían varias horas de vídeo. Si queréis ver la propiedad, pues como siempre en el enlace abajo tenemos toda la descripción e inclusive pues los planos. Y si queréis ver esta propiedad, estaremos encantadísimos en enseñárosla en cualquier momento, menos a partir de las 12 de la noche. Yo sigo apreciando las vistas y nos vemos en el próximo vídeo.